tiene 100 años, doña Antonia, y aún así busca el alimento. Camina aproximadamente 2 kilómetros para llegar a la ciudad. Doña Toña, como le llaman, baja desde la montaña hacia la ciudad cada mañana para buscar el alimento diario para ella y su hijo, con quien habita en esta casa de condiciones humildes y grandes necesidades. Tengo 100, eso tengo, que yo soy la primera que tuvo mi mamá. Ya los demás hermanos ya murieron 4 y yo todavía he quedado. Los últimos ya murieron, yo todavía he quedado. En los tiempos antiguos, en ese tiempo no había nada, no había escuelas, no había nada. Veía la gente, toda era bien sencillita. Sí, cuando nosotros lo crecimos. Sí, solamente casada civil nomás por el Señor, pero murió ligerito. Me cago en los hijos chiquitos, esta, hijos chiquitos. Todos estos tuve. Tuve 5, pues me murieron 2. 3, me murió una muchacha soltera, güey. Que aquí se me murió la muchacha soltera que tengo. 100 años es toda una vida. En personas que vivieron con regímenes estrictos por la necesidad, guardan grandes historias, como Yamabal, de donde es originaria. Los amigos en Inglaterra, todos los amigos me dan a pura caridad. Tengo 7 años de estar enferma y toda la gente que me dan, todo, así pasaba la vida. Porque como soy solita, ¿verdad? Y no puedo dejarme solita aquí y irse a trabajar. Si hubiera más gente, yo me iría a trabajar. Se alumbra con candil, se acuesta temprano porque en la montaña la noche llega pronto. Al amanecer no hay alimentos, por lo que día tras día el mismo trajinar. Así lo mismo con el agua. La anciana camina varios metros para llegar a este pozo que al pie de un bondadoso árbol de almendro de río llena su cántaro. El ojo de agua, ahí está nomadito. Ahí está el ojo de agua. Él es que jala el agua. Y yo no. Que como yo este tiempo estuve gravísima y entonces yo me cayó una enfermedad que yo la comía por ningún punto. No la pasaba, no. El día que me iba para el pueblo a conseguir alguna cosita, ¿verdad? Una tablilleta, alguna cosita para comer. Porque estaba, tengo una amiga que esa me daba. Ya llegué casi muriendo, me pegaba allá donde ella cuando una vendedora de chancho. Y que el cuento de mi esposo, yo me estoy muriendo, Julio, sentate aquí, y me dijo, vaya a la vendedora de sopa, dámele un poquito de sopa a esta señora. De esa fecha, ella todas las veces que llego, ya comiste, ya no he comido, pues toma, dame que te gusta comer, así te da, señora. Su hijo depende de ella, no trabaja por la pérdida de facultades mentales, pero es su compañía perfecta. Sí, me lo han hecho para que se trastorne la mente, no porque él era que lo mató hasta loma y la silla, pero de miel para él solito, sin ayuda de nadie. Entonces trabajaba duro, como me dijeron abajo. Bueno, ustedes no comprenden mejor que le han hecho mal al muchacho, como ellos las mantienen las de las miel para media. Le han hecho para que no trabajen. No, ayuda a nosotros la podemos hacer, porque yo tengo otros continentes para poder hablar para esta casa. Sí, por eso no se preocupen, porque yo tengo otras ideas. Si yo puedo tirar números de lotería, tengo tres números de 600 mil, pero no es porque no tenga cómo responder aquí. Sí, apúnteme los números, porque vean que es mentira. El número es 4366666. El número de la bestia cayó. ¿Y no le da miedo? Ay, qué más miedo, madre. Yo tengo otro espíritu. La centenaria mujer habita en el caserío Los Romeros del Cantón El Triunfo de San Francisco Gotera, en Morazán. Se consuela vivir en esas condiciones, pero se oyen gritos de auxilio entre los bosques que la rodean. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.